¡Hola chicos y chicas! ¡Soy yo, Bebeca, el bebé de Who's Your Daddy! Recordad que si no queréis perderos ningún vídeo tenéis que dar al botón de suscribirse, darle a la campanita y seguido activar las notificaciones para no perderos ningún vídeo del canal. ¡Rápido! ¡Ay, señor Russo! Nos metemos en una, salimos de otra y al final siempre estamos de la misma manera. ¿Russo? ¿Russo? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes en la cabeza un bloque musical con discos y notas musicales? Ah, porque es que soy el nuevo DJ. Sí, ¿quieres ver dónde pincho? ¿Dónde? Porque es la única manera de que pinche algo. Pero... aquí. Russo. Pasa. Aquí es donde pincho. ¿Qué? Mira un momento. Sí. ¿What? Pero... da igual, Russo. Da igual. Anda, vamos para casa. Vamos a casa y vamos a dejar un sitio de tonterías. Belén, ¿dónde la habías dejado al final? ¿La habías dejado en la cuna? Belén, sí, la dejé en la cuna. A ver, espera un momento. ¡Belén! 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 ¿Qué demonios tiene? ¿Qué demonios hay? ¿Tiene un ordenador? ¿Qué? No sé, pero yo veo una cosa rara aquí arriba, Russo. A ver, hola Belén, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, pequeñita? Hola, papi. ¿Estás bien? Sí. Escucha, necesito que me hagas un favor y que pongas... Bebeca. ¿Qué? Tienes que cerrar la puerta, que entra el frío. Ah, vale, voy a cerrarla. Escucha una cosa, Belén, ¿podrías, ¿podrías por favor poner el reto de likes? Vale, ¿qué te parece 25.000? 25, ¡qué monas! ¿25.000 likes en cuánto tiempo? Sí, en ya, yo lo quiero ya. ¿Ya? ¿Ahora mismo tiene que haber 25.000 likes? Sí. O sea, ahora, tal cual escuchan estas palabras, tienen que dar todos muy rápido el like, o si no, ¿qué pasará? Si no, me muero. ¡Perro! Perro, por favor, por favor, sí, que no muera con lo mona y tierna que es. Anda, sal fuera. ¿Qué te apetece hacer ahí, pequeñaja? No, yo no quiero salir. Yo quiero un helado. ¿Un helado de qué? De algo. ¿De pocholate? Bueno, pues nada. Vale, Russo, vamos a por un helado. ¡Pocholate no! ¿Pocholate a Ron no le gusta? Yo también. ¡Oh! Oye, me ha dado un juguete. Bueno, da igual. A ver, ¿dónde hay un helado? A ver, por oye, aquí. Pero, Bebeca, una pasa? Cosa. No, nada. ¿Qué pasa? Lo que nos está pasando encima de la cabeza... No cerra. ¡Hala, cae agua! Cosa de tu madre, ¿no? No lo sé, pero yo encima de Belén veo un monóculo, un bigote y un sombrero. ¿Eh? Pues yo veo otra cosa. Yo veo, yo no veo nada. Una vagoneta. ¿Una vagoneta? Y yo encima mío veo nada. No veo nada. No sé, hija mía. Son cosas muy extrañas que están pasando por aquí. A ver, helado de algo. Cae. Cierra el grifo. No. ¡Cierra el grifo! ¡Consume agua! ¡Ya! ¡Ay, qué mona que es, Dios mío! Russo, ¿tienes algún helado? Sí, tengo... Que no sea de vodka. Ah. Pues barra, a ver que me rana el frego. Porque no podemos emborrachar a Belén. ¡Oh, los caballos! ¡Mira, Belén, mira! ¡Belén, mira! ¡Caballitos! Son grandes, ¿eh? Ya, es que es un poco complicado. Toma. Toma, Belén. ¿Es un helado de naranja? No, es de pocholate. Pero si es de color naranja. ¿Qué dices? ¿Es ras daltónico o qué? No, es naranja. ¡Pocholate, pocholate! Pero... ¿Vale? ¿Vale? Pues de pero pocholate. Pero naranja, este pocholate está malo. ¡Hala! Perro. Es de lactosa, es por eso. Russo, creo que está sonando tu teléfono. Creo que... Mira a ver qué dice tu teléfono. Mira a ver, a lo mejor nos mandan ir a algún sitio. Espera un segundo. Sí, vamos tranquilo. A ver qué me raqué. Es que lo escuchan. Clara. Oye, ¿qué es de Clara? No lo sé. ¿Qué más das? Venga, ¿qué pone? Voy a ver, es de... Dime. Dime, ¿qué dice? Dice que... ¿What? Dice, papi, estoy en el puerto. Dice eso. Entonces... Está... En el puerto. Y Belén, ¿qué hace? ¿Belén? ¿Qué está? ¿Tú que se va a llevar el caballo? No quiere. ¿Pero eso sabes por qué es? ¡Ah, ¡oh, ya! Bueno, vale, pues, vale, vamos en caballo. Belén, por aquí, venga. Caballito. ¡Arre! ¡Arre, metente! ¡Seguidme! Arre, ¡vamos! ¡Arre! Tenemos que ir al puerto. Se supone que técnicamente Timmy está esperándonos allí, ¿no, Russo? ¡Sí! ¡Lo dice el móvil! ¿Lo qué? ¿Es ¡el móvil! Timmy es mi hijo. ¿Tu hijo? Sí. ¿Tu hermanito? Es nuestro hijo. ¿Es nuestro hijo? Pero sí. Yo soy muy pequeña para tener hijos. Ya hablaremos de eso, anda. Oh. Es un amigo, ¿vale? ¡Ah, es... ¡Un marcianito! Perro, pero... ¿qué hace? ¿Qué tal? Oye, ¿son cosas mías o...? ¿Tiene vida propia? Sí.
En fin, Russo, por favor, acompáñame. Venga, vamos. ¡Vamos todos! ¡Venga, vamos al puerto! ¡Tenemos que ir a recoger a Timmy! A ver, espero que todo haya salido bien en el viaje. Voy a preguntarle qué tal. ¡Ahí está! ¡Timmy! 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 ¿Por qué tienes un puñetero flotador en la cab... ¡Russo! ¿Qué dice, papi? ¿Qué pasa? Yo aquí veo cosas raras. Pues yo veo que tiene una persona. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, papi? No lo sé, no sé. Están pasando cosas raras. Timmy, escucha una cosa. Bueno. ¿Quién es esta chica, papi? Lo primero, bienvenido. Y lo segundo es Belén. ¿Es Belén? Sí. Pues se llama como mami. No, no, es mami. No, yo no soy tu mami. Ah, no, hola, yo soy Timmy. Hola, pero si mira, mayor puedo hacer que esto, yo. Mira. Ay. ¿Ah? Pero. ¿Timmy? Me ha tocado. ¿Timmy? Pero fue sin querer, papi. Tan pervertido. Timmy, ¿has tocado a tu madre y le has besado? ¿Le has besado? No, pero... ¿le has dado un beso? Sí, no, pero fue, beso, fue en el cachete. ¡Russo, ayúdame! ¡Que fue en el cachete, papi! ¡Timmy, besa a Belén! Pero, no. ¡Timmy! ¡Timmy, no, besa, papi, a Belén, pero, y pasa esto! ¡Papi! ¡Papi, Timmy, pero que fue sin querer! ¡A ver, a ver! ¡Eres malo, no hay no, que pegar a la pero, gente! ¡Pero, Belén, cariño, que eres mi esposa y eres tu hijo! ¡No, no! Pero, ¡sí, sí, sí, sí! ¡Russo, hay de cosas raras! ¡Pero esa es mami! ¡Belén, deja al bebé! ¿Eh? Pero, Rebeca, ¿qué haces ya montándote? A ver, no, no lo sé, pero vi la oportunidad y dije, bueno, pues tal vez para la próxima. ¿Qué pasa, Belén? Yo estoy contigo. ¿Qué, qué, conmigo? Estoy contigo, no te he dejado. ¿Y por eso? Pues entonces no digas que no eres mi esposa. Pero entonces yo es mami. No soy tu esposa, yo soy pequeñita. Pero, él es tu hijo. Entonces, mami. ¿Eres tú un pederoto de esos? ¿Un qué? Un pederoto. ¿Un pedrero? Un animatónquido. Un pederato. ¿Pederoto? ¡Russo! Dime. Un pedrito. Pedrato. Sí, depredador. Un pedagogo. Sí, un pedagogo. No, no, no. Es un señor mayor. Pedagogo. Que sale con chiquitos pequeños. Pero, Belén, no digas tonterías, tú eres mayor. Pero, no, no, mami, no hace falta, porque ya sabes que papi te puso los cuernos. ¿Qué? ¡No! ¿Ah? No. No, no entiendo. Timmy, ah, no, eres de verdad, tú le pusiste los cuernos a papi. ¿Qué? ¿Pero cómo voy a poner cuernos? ¡Me pusiste los cuernos! ¡Me puse los cuernos! ¡Belén! ¡Belén me puso los cuernos, Russo! ¡No soy dramático! ¡Es que siempre hice las mismas bromas! ¡Estás lloriqueando! Oye, pero... tienes que ser como un hombre. Pero, oye, ¿puedes dejar ya de hacerme bullying? ¡Como yo! ¡Dime! ¡Pero papi! ¡Belén! ¡Qué mona eres! ¡Pat, pat, pat en la cabecita! ¡Lo sé! ¡Soy muy alto y grande y fuerte! ¡Pero papi! ¿Qué? Pues llama a mi ahora chiquitita. Espera, ¿qué le diste? Espera, espera, ¿la metiste espera, a la lavadora? No, no, espera, espera, espera. ¿Qué has dicho, Belén? ¿Qué? ¿Qué has dicho de cosas? ¿Cosas? No, papi, no. A ver, ella cuando salió de... Que si no, luego, mira, mira, mira. Mira, no, mira, lo que no vas a tener. Mira, 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 ¿qué, mira. ¿Qué? Esto no lo vas a tener. ¡Anda, anda! ¡Es verdad! ¡No podemos! ¡Es verdad, es verdad! Pero pues, luego puedes esto. Disparar a Belén en el escudito y eso sí. ¡Hala! ¡Hala! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Mucho! 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 Pero, escucha, ¿pero con una escopeta? ¿Con una pistola dinero. O con qué? Con un cudito, así. ¡Hala! Vale, ya entiendo. Oye, ¿y también puedo coger un montón de pajitas y ahogarla en el agua? ¡Sí! ¡Bien! No, no, son cosas de Timmy y mías. ¿Ya no me quieres? ¡Sí te quiero, pequeñaja! ¡Mua! ¡Besito en la frente! ¡Qué mona pero, eres! Papi, ¿qué pasa? No puedes hacer eso, papi. ¿Por qué? Porque ahora es mi DVD. Ya, pero a ver, no, a ver, Timmy, mírame. Pero no. Tienes que hacerlo todo mini, tiene que ser un mini besito. Vale, pues un mini besito a la frente. No tengo pensado hacer cosas más 18 con ella, que es muy pequeñaja, ¿estamos tontos o qué? Bueno, papi, no sé, papi. Huele a mí no raro. Me preguntes. ¿Cómo que huele raro? Uy, qué rico. Huele a fresita. ¿A fresita? No, sí. Creo que huele a pedo de Russo. Pero... ¿ah? ¡Russo! Bueno, parece que chicos, lo acabado. Venga, ya está, venga, fuera del puerto todos, venga, se acabó. ¡Qué asco! Venga, vamos todos a casa y vamos. ¿Por qué no dejo de abrir cosas? Y vamos a pero prepararnos mami, para algo, ¿qué? ¿En qué momento mami se volvió pequeña? ¿Qué me he perdido? Pues verás, digamos que lo que ocurrió es que William se llevó a tu madre, la secuestró para que mamá no la matase junto este? A la isla. Un alienígena.
Y Belén, al salir de esa piedra de espíritu, pues volvió siendo una niña pequeña. ¿Qué hace? ¿Qué haces? ¡Una alienígena! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Me llamo Gancho. ¿Pero por qué parece que le cuesta respirar? ¡Gancho, papi! ¡Gancho! ¡El Gancho! ¡Gancho, por qué hablas como si fueras tontito! ¡Me está mirando a mí de gusto! Estoy intentando hablar vuestro idioma. ¡Gancho, Gancho! ¡Haz el reto del Colacao! ¡Gancho, cántame una canción! ¡Jodido modo Wi-Fi test! ¡Vamos a la playa! ¡Ya vale, ya vale, ya vale, ya vale! ¡Chicos, venga, vámonos de aquí! ¡Venga, ya está! ¡Vamos a casa, que tenemos que explicar! ¡Adiós, Gancho! ¿Qué quieres, qué? ¿Pero qué hace? ¿Vas a adoptar en serio esa cosa? Yo creo que lo quieres nomás, papi. ¡Ya, sí! ¿Tengo una cosa? ¿Qué hace ahí? ¡Ah! ¡Dónde sacaste! ¡Dónde sacaste! ¡Eso es hora de William! ¿Dónde lo sacaste? ¡Ya! ¡Oh, Dios mío! ¡Belén sabe muchas cosas!